que estamos listos para la batalla. ¿Y con Bono? No hemos podido asistir a Cádiz esta semana porque hay un temporal grande de Levante y vamos, rachas de 60 kilómetros por hora. Y nos hemos decidido quedarnos por aquí, gente. Pero la semana que viene, sin duda, estamos allí. Que lo sepáis, si podemos, allí vamos. ¿Y con quién? Pues con nuestro amigo Ocho Tatu. Efectivamente, vamos allí a conocerlo. Vamos a probar esas playas. Mira a ver el tiempo cómo está la playita. Hoy nos encontramos con uno de los mejores días de pesca. Vamos a ver. Al parecer. Si no se vamos equivoca. A ver cómo sale la cosa. Las predicciones, Levante bueno. 3 días de Levante. Supuestamente tiene que haber, pues digamos que a las 2 de la mañana, 1.5 metros de ola. Vamos a ver si es verdad. Que no me lo creo, pero bueno, es lo que pone, enfoca a esta gente que la gente los quiere ver. Estos son ámbulos, mira. Míralo. ¡Ah, es catalán, es cara loco, tiene! ¡Pecho! No. Mira, póntelo ahí. Bueno, gente. Hoy vamos todos sin dormir. Hoy vamos todos muy cansados, vamos a ver. Hoy nos hemos decidido ir más pronto. Sí. Hoy son las 10 de la noche. Y estaremos hasta las 12 de la mañana. Ay, ay, ay. Vamos a aprovechar bien el momento. Vamos a coger pleamar a las 2 y media de la mañana. Sobre las 9 también hay una subida de olas muy grandísima. Y... así que... ¿qué esperanza tenemos? ¿Tú qué crees que va a salir hoy? No lo sabemos. Hasta que no lleguemos al pesquero. El róbalo. Bueno, gente, ahora nos vemos en la playita. Venga. Bueno, gente, aquí estamos ya de regreso. ¿Qué pasa? Vamos a explicar lo que vamos a poner hoy. Hoy vamos a probar con un plomito amarillo. Ahí, 120. Hilo del 16. ¿Vale? Gameta de 2 metros. Mira. Con anzuelo del 1/0, Ayabusa. Vamos, porque me gusta como pincha. Aquí tenemos el 31 también. Este es el hilo, el 31. Plomo verde, fósforo, 120 gramos igual. Y a esta le hemos puesto americana.
Anda. Grande, grande, bonita, ¿dónde? Bonita. Con un anzuelo más pequeño, a ver si cogemos un vivo para meterlo. Pasamos a las de Emis. Emis, ¿qué tiene ahí? Explícate. Como fosfo, 135, americano. Ahí está. Y 16. Esta es 16 también. Vale. ¿Esta? Tita. A ver. Titica. La titica. Pelo del 20. Este es el 20, ¿no? Sí, y 135 gramos. Vale, este Emis va a utilizar unos plomos más pesados que el miedo. Vamos a ver cómo sale. Vamos a por las del Alex. Alex, ¿qué nos muestra ahí, caballero? Para no cambiar. Para no cambiar. Este plomo es azul. A ver. 135 también. Y titica también. Con dos anzuelos. Con dos anzuelos. Ahí tenéis. Anda, qué bonito se ve. Vale. Uy, este es amarillo. 135 también. Con una buena americana también. Vamos a intentar hoy todo, gente. Traemos choco todo. Voy a grabar el sebo ahora mismo para que lo veáis. Vamos a lanzar las cañas y Catalán termina también de montar y vamos a enseñar cómo hacemos un nudo de sangre. Nudo de sangre, vale. Bueno, gente. Nudo de sangre. Unir el puente con la línea. Una sobre otra. 5 o 6 vueltas. Y el hop arriba. ¿Vale? Y esto, la misma operación. Pero bajar para abajo. Pero bajar para abajo. A ver, que lo vea, que me deslumbro yo mismo. Así. Coge ahí, Catalán. Ahí. Cortamos. Suelta, Catalán. Ya está. Cortamos los sobrantes. Y andando. Que lo enfoque bien. Ahí. Se ve así raro, pues son diferentes colores. Ya está. ¿Vale? Venga. ¿Voy? Bueno, gente, aquí tenemos la primera picada de la noche. A ver, ¿se ve? A ver, vamos a esperar un poco a ver si la podéis ver. Vamos, le han dado dos, Le han dado dos. Y el hilo está destensado. Venga, voy a sacarla, Emi. Venga, dame. A ver, pichón. ¿Qué? ¿Peso? Sí, ¿no? ¿No? Pues le han pegado, pegado, pero ni sirve, algo bien, algo no muy grande, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Hay que empezar a calentar. ¿De qué especie? Es que no tira mucho, es algo así. Bueno, ¿está para lejos? Estaba media distancia. Vale. Ya, Venga. ¿Lleva mi caña o algo? Está pegando algún cabezazo que otro. Oh, está cruzado. Pichón, está cruzado. Oh, bueno, ahora soltamos. Una herrerita. Herrerita. Ay. Mira, preséntanosla. Hombre. Anda, qué revista, gente. Anda, ahí. Esto es grande, va a ponerla de vivo, ¿no es verdad? Sí, sí. Está bien, vamos para allá. Venga, vamos. Bueno, gente, vamos a proceder a echar la redita. Vamos a echar la redilla, gente. A ver si la mar nos quiere dar algo gordo. Venga, vamos, corre, venga.
Este le acabo de tirar. Esto es, vamos, una parada, pero seguro que es otra herrera. Tensándola la abajo, ¿no? Ha tenido gracia, ha sido caer tensándola y la ha pegado, ¿eh? ¿Qué, pichón? Vamos a ver, no. No sé qué decirte. Venga, a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Pinta de hacer otra? ¿Otra arena? ¡Oh, se ha soltado! ¡Se ha soltado ahí, mírala! Mejor. Bueno, ya está. Mejor. Ya está, venga. Vamos a seguir. Venga. Bueno, aquí tenemos a Catalán. Aquí tiene sus cañitas. Plomo de 120, naranja. Con urce. Gameta de 2 metros, más o menos. Americana. ¿Qué anzuelo le tiene? Y esta, pues, lo mismo. Lo mismo. Pero con titica. Al revés. Titica. Sí, vamos, que ha abierto una y la da la vuelta. Vale. Hay que probarlo todo. Aquí tenéis las cañitas. Las Pioneer. Aquí está este hombre ya comiendo. Ah, mira todo lo que pilla los Roy. Es que un roedón. Vamos para allá, ¿no? Vamos. Tenemos al depredador. Depredador. Aquí tenemos a Cataloide lanzando. Buen lance ese. Y vamos a proceder con la otra, la única que queda. Allí tenemos la feria. Mirad la feria. Ahí estamos. ¿Qué preparas, pichón? Y vamos a preparar una tirica de choco buena, buena, buena. Venga, vamos a ver. Vamos, como a mí me gusta ponerla. ¿Llevas de cabeza, no? Creo que lleva eso. Claro, ahí está el magro. Con tomate. Vamos de más ancho a más fino. ¿Flecha? En flecha, forma flecha. Forma flecha. Vale. Vale. Esto se lo vamos a quitar. Ahí. Parece que tenemos una picada, gente. Oh, Pero bueno, vamos a continuar. Venga. Dejamos más o menos la mitad. Aquí. Colita, por la mitad más o menos. Venga, cogemos la licra, una licrita que esté bien. Porque vamos, ¿dónde está esto? Algún elemento la ha toqueteado. Y esto es lo que a mí me gusta, hacerlo todo muy parejito. Que el sebo parezca que fizz, ¿no? lo más real posible. Ahí, ahí. Lo más real posible siempre. Ah, yo le doy dos vueltas, una para abajo y otra para arriba. Por el mismo sitio. Vamos a ver el taponazo que va a pegar la caña esta, ¿eh, gente? Vamos, yo estoy muy confiado. Sí, sí. La esperanza nunca se pierde, es eso. Ahí. ¿Vale? Venga. Así quedaría esto. ¿Y ahora qué? ¿Hay cortecito o sin cortecito? Sí, le vamos a dar un poco. No. Le vamos a dar un cortecito. Ahí.
que tengamos bailoteo. Hombre, que se vene un poquito lo que es el sistema, así, ¿no? Sí, ese es el movimiento. Es el movimiento de senso. Vamos a meterlo allí, que lo veas, ¿no? Venga. Anzuelo del 1/0. Bueno. Ayabusa. Buen hierro. Esto. Ahí. Un poquito de paciencia. Ay. Ay. Tenéis la lengüeta. Y el anzuelito. Ahí, ahí. Así quedaría esto, gente. Venga. Vamos a intentarlo, ¿vale? Si pillo algo con esto, se lo voy a dedicar a una persona muy especial. Mucho. Bueno. Venga, pichones. Vamos. Ahí está. Campamento base. Aquí tenemos el cebo de hoy, gente. Tita. Americana, traemos 4 cajas. De americanita. Una cajilla que sobró de... de la última vez que vinimos de coreana, vamos para ver si pillamos algún vivo. Y a ver dónde está. ¿Dónde está ahí? Aquí tenemos catalana. Vale, gusana de playa. Tenemos 2 cajillas también para probar por la mañana. A ver si diéramos con una doradita, bien lejos. Y ya está, vamos a probar a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasa, Alejandro? Parece que viene algo. ¿Ha tenido una picada? Está fundido hasta la luciérnaga. Vamos al lío. Ah. ¿Pero la ha dado bien? La que a la calle le ha tirado la bombilla esa, no guarda nada. ¿Eh? No guarda nada. Oye, por favor. Será otra herrerilla, ¿no? Buena. ¿Cómo vas? Sensación, ¿eh? ¿Eh? Un poco de tela. Es que lo que me gusta es verlo ahí en el agüito. ¿Tienes algo? Ahí está. Está sacando pelo un poco ahí. ¿De qué se trata eso, vale? Ah. Vale, vale, vale. Una herrerita. Anda. Tú le están dando a esto bien, ¿no? La americana. Toma, pichón, échala, ¿no? Hoy estamos de herrerita. No se da otra cosa. Anda. No, es que son buenas, no. No queremos ni ponerlas de vivo, queremos más chiquititas. Si puede ser. Bueno. Aquí tenemos a Lemmy. Que ha sacado otra herrera. No se había dado cuenta. Llevaba ya un rato enganchado. Pero esta es la más grande que ha salido, ¿eh? Anda. Tiene embuchadita entera. Bueno, vamos a desembucharla. La soltamos. Aquí en la orilla. ¿Te das cuenta aquí en la orilla que tú ves? ¡Ay! Lleva rato ya ahí. Bueno, y tenemos, la hemos podido desembuchar y va para el agua. Ahí, el Emi, esa cara que tiene. Venga, vamos. Anda. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Mira. Herrera, todo Herrera, ¿eh? Ahora bueno, Herrera. Por lo menos estamos entreteniéndonos. Mira, algo. Entra bien otra cosa. ¿Qué, pichón? Esto sí. ¿Qué? Parece ser que sí. Hostia, hostia. Cuidado con la piedra, si no vete para allá. Se
¿Saltamos la piedra para allá? ¿Qué? Hombre, algo más grande parece. ¿Sí? Como que mira el carrete. Cuidadito, pichón. Ven, cuidadico. ¿Sí? ¿Dónde está el pelo? ¿Allá? Cuidado, cuidado, vaya a partir. ¿Está ahí? Está para abajo todavía, ¿no? Bueno, paciencia, vamos a probar a ver si sale, ¿vale? ¿Ahora? Ahora mismo, pero está aquí, está aquí. Venga, venga, vete para allá, vete para la derecha. Vete a la derecha, salte no sé de ahí. Si bueno, vamos a ver. Ahí viene un. No. Un cángiro. ¡Cángiro! No, no. Madre que te. ¡Cago en la mar! Ah. ¡No! ¡No! ¡No me digas eso! Ya está, faltaba, faltaba. Ah. Venga, ala. Seguimos. Bueno, pues ha desanzuelado. La tira estaba entera. Tal cual la ha echado, ¿eh? Tirita de choco. Ahí. Venga, cánguira. Vamos a echarlo. Cánguira. Vale. Ahí. Mira lo que se reanime. Vale. Una picadita, hoy. ¿Qué panza? Lejos, otra vez. ¿Otra vez? ¡Míralo, está aquí! ¡Ay! ¡Y otra herrerita! ¡Otra herrerita! ¡Pichón! ¡Otra! ¡A la noche de herrera, ahora mismo! ¡Herrerita, a no parar! Vamos a ver si... Vamos a ver si la soltamos, gente. Ya estamos con los bocadillos. Ah, calentico. Aquí tenemos a Catalán. Una sola isla. Anda. Y una sola isla de Japón. Anda. No, no, no. Una sola isla, tío. Madre mía, ¿cómo se va a poner el bicho? ¿Qué? ¿Eh? Ahora sí, ahora sí. Anda. Y tenemos las cañas, gente, pero no. Vamos, había un momento de Herrera, Herrera y Congrio. De repente, ¿no? Y por ahora está la cosa parada. Llevamos, ya tenemos vamos, las 4 de la mañana. Una hora más de parón, llevamos, además. Pero bueno, no sabéis el frío que hace aquí. Emi. Mucho, mucho frío. Y una humedad hoy. Humedad grandísima. Increíble, está todo chorreando. Bueno. Tenemos a The Predator. Tenemos a Lujón. Aquí tenemos a... ¡Jeremy Guay! No. ¡Jeremy Will! ¿Qué? Emi, ¿cómo estás ahora? Canela. ¿Dónde? Tengo más frío con la llave.
¡Oh! ¡Ay! Bueno, gente, acabo de sacar este congrio. Otro más. Por la mañanita ya está amaneciendo. Vamos a ver cómo se da la mañana. Vamos a probar para la dorada. Y a quitarle el anzuelo y para el agua. Bueno, gente. ¡Uay! Ya estamos luchando. Luchando, mira estos hombres. ¿Qué? Vamos a ponerle ey, catalana. ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pan? ¿Cómo se ha dado la noche? Qué frío, madre mía. Pero qué frío. Mucho frío. Catalán, ¿tú cómo has visto la noche? Frío. Mucho frío. De las 3 y pico de la mañana. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno. Aquí tenemos las cañitas. Estamos amaneciendo ya. Bueno, ya a afinar. Ahora vamos a por lo bueno. A ver si quiere darse el tema. Para los mosquitos que tenemos. Oh. La virgen. Anda, ya vamos a afinar un poco. Ajá. Usa los mosquitos. ¡Hala! Estamos minados de mosquitos. Emi, tiene uno ahí. Exagerado. Aquí. Aquí. ¿Qué pasa, Ale? Anda, ¿esto qué es? Parguillo. Una brequilla. Una brequilla pequeña, qué bien. ¿La tiene clavado? A la catalana la da. Sí. Bueno, vamos a desembucharla y a ver si la podemos soltar, gente. ¿Eh? Venga ahí, para el agua. Estamos. Tenemos al Emil. Emil, ¿qué pasa?
Pues estaba enterrada y pesa. ¿Qué es lo que es? Pesa, ¿no? Vale. Puede ser de que esté tan lejísimo como está, ¿no? Con el 16. Esta noche me ha pasado igual y era un chucho, chiquito. Ay, ese es el que no hemos podido grabar, ¿no? Estamos la mitad de la cuadrilla dormido. Estábamos todos dormidos. Ay. Bueno, vamos a ver qué es lo que viene. No te peleas ni nada. Es peso muerto. Pero eso te pesa como bastante, ¿no? A mí. Sí, es que una raya de esas chiquitillas como la que sacaba antes, viene haciendo la fuerza y peso muerto. Oh. Eso parece que está cerca ya, ¿no? ¿O qué? Tenemos el agua hoy un poco verdosa, verdosita, como a nosotros nos gusta. Pero no se está dando ni una picada, ¿eh? ¿Qué? Ah, además está aquí. Ay, otra brequita parece. Aquí está. Ay, pero esta es más chica. Por eso no, pero lleva rato ya ahí. Eso es que lleva ratillo ya. Catalana, leísimo, lleva rato ahí, ya no ha peleado, tío. Ay, 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 el temblor que tiene la frequilla siempre, ¿qué? A ver si la podemos. A ver si la podemos salvar, ¿no? Sí. Pues desembuchado y vamos a probarla, ¿vale? Venga. Bueno, la hemos podido liberar, gente. Quiero mandarle un saludo a un suscriptor que, vamos, el nombre es Salvador Guerrero Carretero. Un saludo para ti, que siempre nos comentas, máquina. Vamos a soltar. Ahí va, gente. En todos los vídeos nos hemos propuesto saludar a tres de los suscriptores que nos comenten en el último video y los cogeremos al azar. Y tenemos al cataloide que trae un poco de peso, dice. La punta sí está en una mejilla. Vamos a ver. Yo creo que no, pero sí. ¿No? Yo creo que no. A ver. Pues está por aquí ya, ¿eh? ¿Qué? ¿Te sigue pesando? Mira, por aquí está. Nada, 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 cero. Pasa nada. La catalana. Para que le pongas una. Ñam, ñam. Bueno, seguimos. Bueno, gente, esto vamos a empezar a recoger en breve. Pesca finalizada. ¿Cómo está, Ale? Un fracaso. ¿Eh? Un fracaso. Un fracaso total, ¿no? Bueno, hombre, nos distraímos ayer un poco con la noche, ¿no? ¿Es que? Hemos hinchado de sacar herreras. Muchas que hemos sacado de vuelta, todo lo que hemos podido lo hemos devuelto y. Catalán, que muy mal, ¿no? Oh,
fatal. Habéis sacado vosotros, yo no. Pero bueno, eso en la pesca es así. Sí, sí, está claro, hay que resignarse. Es un grupo. Mira, esta mañana nada, cero. Bueno, pues decir que la semana que viene va a ser una jornada más larga. Estaremos en Cádiz con el Vincho amigo de Predator 8 Tatu. Y decir que hemos abierto un Facebook nuestro. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque hemos visto un par de ellos que tienen nuestro nombre y no somos nosotros. Así no lo hemos encontrado de sorpresa. Y hemos decidido hacerlo. Así que ya está nuestro Facebook oficial. Ahí iremos avanzando las pesqueras. Exactamente. Vamos a subir muchas cosas y fotos y durante la semana. Y si se hace menos larga la semana. Y hemos pensado también en hacer directos. Hemos hecho uno hace un poco con el canal de Emibag. Bien. Emibag 100. Y aquí estamos. ¿El Facebook, el nuestro, cuál es? Es lo mismo. Es lo mismo, pero Surfcasting Granada, pero es página. La página oficial, Facebook, ¿no? Claro, página de Facebook. Efectivamente. Ya podéis. Sale nuestro logo, este logo. Exactamente. Este loguito sale. Ese logo. Ahí, esos somos nosotros. Y empezaremos a darle caña. Y ya está, gente. De manera, luego en el vídeo se los pondremos ahí la página. Ah, efectivamente. Una fotito. Pues ya está. Que vamos a empezar a recoger. Venga, sí. No. Ahora nos vemos en el coche. Bueno, gente. Hola. Ya nos vamos. Nos vamos hoy un poco agotados. Alicaídos. Y alicaídos. Muy mal. Nos entretuvimos un poco con la herrera, pero un poquito más. Esta mañana nada. No salió nada. Nada, bueno, los gusanos enteros salían para afuera. Y hasta actividad cero. Dile lo de Cádiz, Emi. Pues nada, que si la semana que viene las condiciones en Cádiz son las suyas, pues que allí vamos a estar. Allí estaremos. Con 8 Tatu. La liaremos parda. Y esta gente, mira. A ver, mira. Oye. Millones. El hombre like, quédate ahí, el delique, daré le like. Y el pichón herido, el pichón. Ay, la reventado. Ahí la tengo tres. Pues ya está, gente. Ay, macho, lo dicho, macho. Que nos vemos el fin de que viene. Muchas gracias por el apoyo. Lleva de los últimos 4 vídeos, 3 de ellos pasan más de los 500 likes. Eso es un récord para nosotros. Olé. Eso es tremendo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Lo hacemos por ellos. Estamos luchando. Así que un saludo a todos. Nos